peligrosos para el paso peatonal. Bueno, como número uno ya dijimos que es este. Ajá. ¿Qué? Este es el que está ubicado por donde está el atirantado. La 24 horas. La unidad de medicina familiar número 32. Para pasar de aquel lado para acá, hay que estar toreando a los carros porque no se puede. Y como ya es uno de la tercera edad, ya no camina uno bien, ya tiene limitaciones. Le puede uno pasar ahí, tiene uno mucho riesgo. Pero de otra manera, ¿por dónde se pasa uno? No hay por dónde. No hay puente peatonal ni nada, ¿verdad? No hay nada. Y traen también a una niña, ustedes vienen con su nieta. Una nieta, no. ¿Cuál es? En algunos puentes que tienen de elevadores, cuando pasa la línea del autobús, los cuales nunca funcionaron, les hicieron con la mejor del día que los inauguraron y hasta ahí. ¿Cuáles son los peatonales? Ya Pachuca rebasó el límite de la de las vías Antonio, que señala peatonales ya, por todos, donde quiera que usted vaya en esos lugares. No hay. Si va usted a Boulevard Nuevo Hidalgo, donde está Aurrera, el paso peatonal también ahí es peligroso. Seguido hay ahí atropellados. Es más, no vamos lejos. El viernes pasado, exactamente en Montautos 1 y Chedraui, una señora mató a una persona. Yo creo que una vendedora ambulante que se pone ahí, pero esto no es una inseguridad completa. Un alto flujo de automóviles. Entonces, es tan sencillo de verlo, saber si hay las gentes, se supone que hay las gentes que están en las áreas para supervisar y reportar lo planetario, y no lo hacen. Se compromete nada más a cumplir parte de los compromisos políticos que tiene. Y la ciudadanía sigue igual. Entonces no necesita tanto poco, sino primero que se pongan a trabajar, que salgan a ver las necesidades. Adentro de una oficina no vas a aprender nada, más que estar viendo puros papeles. Y tomar en cuenta que la población ya es más adulto mayor que joven. ¿Okay?